¿Qué hace, chacho? No, no fui a laburar. ¿Hablaste con los pibes? ¿Eh? No, aflojá, viejo, ¿qué querés? ¿Con el calor qué hace? ¿Querés que haya levantado ladrillo con un hijo de puta? No, 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 no fui, no. No. Y mañana si sigue así tampoco me esperen, ¿eh? Bueno, ¿a qué hora jugamos? ¿A las 4 en la canchita de la ruta? Bueno, vale, listo. ¿Sí? ¿Cómo que no? Pará, mirá que el tanito está guapo para nosotros, ¿eh? Ese pendejo se corre todo, viejo, al final. ¿Sabés cómo hace? Parece que tiene tres pulmones, hijo de puta. Sí, mañana voy. Sí, chupamos, bueno, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos quién sos? ¿Eh? ¿Qué carajo haces acá? ¿Cómo se te ocurre meterte así en mi casa, loco? No seas el tonto, Rulo. Que soy la muerte. Y vengo a llevarlo. No sea ingenuo, Rulo. Sabe muy bien que no es un sueño. O ahora usted sueña con ruidos. ¡Termine ya, Rulo! Acá no se va nadie, ¿eh? No sea iluso, ¿quiere? O todavía no se ha dado cuenta que nadie le escapa a la muerte. Yo diría que vayamos procediendo. ¿Qué? ¿Qué con? ¿Qué chico? Hoy le toca a usted. ¿Qué se le va a hacer? No, no, no puede ser. Tiene que haber alguna equivocación. Le dijeron Rulo con R, ¿no? Rulo. No, Rulo. No hay ningún error. Todo está en orden. Así es la vida. Hoy le toca a usted, mañana un vecino. No, no, pará. Acá enfrente vive Don Tulio. 84 años tiene el viejo. 16 operaciones le hicieron. 4 infartos. Eso es lo que está buscando usted. No, Rulo. Lo siento en el alma. Hoy me enviaron por usted. ¡Hola, mi hija loca, de acá a la vuelta! ¡Te echa mierda! ¿No sabe lo que es? No lo digo para zafar. Pero usted se la lleva y le hace un favor. Bueno, se acabó, Rulo. Firma la conformidad en el formulario, no sentirá dolor alguno al momento del sello. Es un beneficio que muy pocos tienen. Si yo fuera usted lo firmaría.
María, créame. Pará. Mírame. Mírame. ¿Cómo es eso de morirme? Si soy un pendejo. Un pendejo. En abril cumplo 32 recién. No, no puede ser. No. Estoy hecho un violín, macho. Un violín. Tenés que verme. Bueno, no sé, ya sé. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cree que es el primero en marcharse estando sano? Y hecho un violín, como usted dice. No. ¿Te aclaro? Por favor. El rubio. ¿Me permite oírlo, por favor? Ocurre que a esa hora vas a salir de acá con el fin de jugar el partidito ese. Y va a estar tan caluroso que en el camino te vas a comprar el vinito ese que a vos te gusta. Y te lo vas a bajar en 5 tragos. Y cuando llegues al cruce de la ruta, vas a estar tan borracho que vas a cruzar la ruta con el cuidado que irías de la pieza al patio. Y ahí, ¡páfate! Che, bueno, si el fato es a las 4, ¿para qué venís a joder ahora, eh? No son ni las 2:30 todavía. Tienes razón. En realidad debía presentarme en el lugar de los hechos con una antelación mínima de 30 minutos, pero... Media hora antes, Rulo. Media hora antes. Sí, 30. Pero como te decía, sufro terriblemente el calor. No lo soporto. Y en esa ruta hace como 40 grados y ni un solo árbol. No, Rulo, no lo aguantaría. De modo que preferí venir a visitarte acá. Total, nadie tiene por qué enterarse, ¿verdad? ¿Así? Decime, ¿cómo vas a estar medio ahí parado con esa facha? No sos muy normal que digamos, ¿sabes? ¿Alguien se va a avivar? Sos bastante raro. Sin ofender, claro. Más allá de lo normal, lo anormal que parezca, los demás no van a verme. No soy tu muerte, Rulo. Solo vos podés verme. Tampoco es cosa de andar asustando a medio mundo cada vez que hay que bajarle la caña a alguien. Imagínate. Pasá. Decime. Dígame, va, disculpe. ¿Habría alguna forma de conseguir, no sé, un poquito más de tiempo? Digo, algo como para despedirse. No, Rulo, imposible eso. Decime una cosa, Rulo. ¿Para qué carajo querés más tiempo? Tu vida es un desastre, muchacho. Un desastre. ¿Qué sabes vos, loco? No, no te alteres, Rulo. Te conviene enojarte con la muerte. Si no hiciese tanto calor, te pediría que te cebes unos amargos. Y
No te enojes conmigo, Rulo. Pero lo que te dije es verdad. Tu vida va para atrás, es una vergüenza. Déjame que te explique. Vivís en un agujero que te regaló tu hermano cuando tu mujer te echó de la casa. ¿Tenés trabajo? También porque te lo consiguió el bendito de tu hermano. Y no te echan por el respeto que le tienen a él. Porque eso es lo que te mereces. Faltás cada 2 por 3 y no sos capaz de levantar una hilada de ladrillo como Dios manda. Vamos procediendo. No tengo más ganas de hablar del tema. Dale, dale, que en total ya firmaste. Pará, calmate, calmate que no son ni las 3. Calmate. Aparte me gustaría despedirme de mi chico. Tus hijos. Esa sí que está buena. ¿Qué te pensás, que soy un encargado de relaciones públicas? No los vas a ver en la puta vida. No sos capaz de llevarles ni la hora. ¿Y ahora te querés hacer el emotivo que se despide? No jodas, Rulo. Por favor. Así que estos son los infelices. Pobrecito. Su papita se va sin despedirse. No te enojes conmigo. La verdad a veces duele. Tranquilamente yo podría haberte dicho, tu vida es un fenómeno, Rulo. Qué injusto que tengas que partir. Y todos contentos, ¿no? Pero yo prefiero decirte la verdad. Nunca tuviste un objetivo, un propósito. Nunca anhelaste nada. A ver, Rulo, ¿qué querés? Otra oportunidad. Yo sé que puedo cambiar. Justo estaba pensando en llamar... Toda una vida tuviste para cambiar. Más de 30 años, Rulo. Y a vos justo se te ocurre que esta tarde podés cambiar. Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Por favor, sos un caso perdido. ¡Para, infeliz! ¿A quién le ganaste vos? ¿Eh? ¿Quién sos vos para decirme que no tengo nada de bueno? A ver, decime algo que sepas hacer. A ver. Decime algo en lo que seas bueno en serio. ¿Ves? No servís para nada. Al fútbol. A la pelota. A la pelota juego bien en serio. ¿Ah, sí? Sí. Llegué a la puerta de ferro. ¿Y de qué jugabas? De segundo marcado central. Toda la vida jugué ese. Y digo, Rulo, ¿no sos un poquito petizo para jugar de central? Me parece a mí. No te veo muy bien para ganar de arriba. Y para pechar al delantero rival. Te noto algo flojito. Algo chiquito para semejante puesto. Lo que falta es que vos también sepas de fútbol ahora. Déjame de joder. Mira, flaquito. Te comento que yo no estuve muerto toda la eternidad, ¿eh? Y para que sepas, yo siempre me destaqué por mis cualidades de arquero.
Y no sé si está bien que lo diga yo. Pero siempre fui una fiera bajo los tres palos, viejo. No sé. Yo lo que digo es que me parece que vos pinta de arquero. ¿Viste lo que se dice arquero? Deña ahí, macho. Bueno, Rulo, terminémoslo acá porque yo no vine a discutir sino a llevarte. Está bien, está bien. Pará, calmate. Yo lo que digo es que vos tenés tanta pinta de arquero como yo de astronauta, mirá. ¿Te va? Pobre de vos, Rulo. Pobre de vos. Decí que andamos corto de tiempo. Si no sabés con qué ganas te haría tragar esas palabras y esa sonrisa pavota que tenés. Bueno, che, no te me enojes, está bien. Si a qué hora le quieres a mí al final. Yo digo que bueno, vos decís que yo no tengo pinta de marcador central. Está bien, te lo acepto, soy chiquito. Lo que yo digo es que vos me parece que en tu puta vida vas a jugar al fútbol, ¿está? Que no hay tiempo para un desafío. Ay, un poquito de tiempo. ¿Dónde querés llegar, Rulo? A ningún lado, a ningún lado. Opa. ¿Con quién te pensás que estás jugando, Rulo? Yo nada más digo un desafío para ver quién es quién, nada más. Ya sé a dónde querés llegar, Rulo. Ya sé a dónde querés llegar. Si yo gano, vos me perdonás la vida. Es eso, ¿no? ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo nací ayer? ¿Eh? No, tenés razón. No sé qué mierda estaba pensando. Cagón. ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Y a qué querés jugarlo, si puede saberse? ¿Uno contra uno? ¿O preferís que haga un equipo de muertes para jugarlo contra vos y tus amigotes? No, más bien tiene que ser algo entre nosotros. ¿Eh? Unos penales, digo yo. Igual tipo por otra cosa no tenemos, ¿no? No. Bueno. ¿Vos no sos arquero? Y bueno, no le va a tener miedo un enano como yo, me imagino, ¿no? Si me estiro no llevo ni el travesaño. Perfecto. 5 penales cada uno. Si hay empate, se define 1-1, ¿está? Sí. Si vos ganás, Rulo, yo te dejo tranquilo y acá no paso nada. Pero si perdés... ¡No te jodo más! ¡Y me la das ahí de una! Sí, claro. Seguro te lo voy a dejar servido. Si vamos a apostar, apostemos en serio. Si vos perdés, no solo que te mato hoy mismo, sino que si se me ocurre una muerte más terrible que la del camión, te la surto como se me cante. ¿Está claro? Y te va a doler, créeme, te va a doler. Es un trato. Sí. Lamento que te empeñes tanto en retrasar el momento, porque te voy a llenar la canasta, Rulo.